Buenas noches, tiempo para la información en la segunda edición de Noticias de la Televisión Pública. Desde el gobierno ya se había adelantado que se incidiría en la vigilancia sobre los menores no acompañados en aquellos lugares que estos frecuentaran. Pues bien, las zonas a vigilar serán cinco: Poblado Marinero, Esplanada de Juan Carlos I, Plaza Carmen Cerdeira y Camoens, Cañonero Dato y Puerto, Jadú y Bermudo Soriano, así como los dos principales. Precisamente unas 50 personas han acudido a la convocatoria de un particular para concentrarse frente a la ciudad autónoma y protestar así por el clima de inseguridad que han creado los menores extranjeros no acompañados con robos, agresiones y el asesinato de un joven marroquí. El consejero de Medio Ambiente Emilio Carreira ha presentado al Consejo de Gobierno el convenio marco con Traxa, empresa estatal, que ha sido considerada idónea para llevar a efecto el plan de inversiones en sus diferentes apartados. Está obligada a subcontratar el 49% de los proyectos que se le encargan, lo que favorece la actividad económica de las empresas locales. Caballas propondrá al Pleno de la Asamblea la municipalización del transporte urbano de viajeros en autobús al considerar que se trata de un servicio que por su necesidad para la ciudadanía debe estar gestionado por una empresa pública. Son los titulares más destacados del día, a los que acompañan otras noticias que nos ocupan ya en el tiempo destinado a la información aquí en la televisión pública. El gobierno de la ciudad dotará mediante una modificación de crédito de 776.000 euros un refuerzo de seguridad en nuestras calles mediante policía local y seguridad privada. Una dotación económica que procede en su mayoría de la Consejería de Medio Ambiente, que en palabras del portavoz del Ejecutivo ha hecho un gran esfuerzo en este sentido. La reestructuración de la Policía Local, cuyo plan estará dispuesto la próxima semana para presentarlo al Consejo de Gobierno y la contratación de seguridad privada, va a requerir una modificación de crédito con una partida presupuestaria de 776.000 euros. Bueno, con esto lo que pretendemos, sobre todo, es. Eh, darle mayor seguridad a las zonas que lo requieren y optimizar los recursos de policías que puedan ir a, salir a la calle a, a patrullar. Las zonas a vigilar serán cinco, donde se consideran que pueden reunirse los menores no acompañados. Poblado marinero, Esplanada de Juan Carlos I, Plaza Carmen Cerdeira y Camoins, Cañorero de Alto y Puerto, Jadú y Belmundo Soriano, así como los dos príncipes. Todo, el, todo lo que es el sistema... Eh, tecnológico que conlleva el 112 también va incluido en ese sistema, aunque no tenga que ver con el 112, porque no tiene que ver con el 112, también va incluido en ese proyecto de esa partida presupuestaria todo lo que son las cámaras de videovigilancia que tendrán que ser controladas por policías, evidentemente. Por eso ya, eh, decir 112 eh, es, es hablar un poco, probablemente no de una forma correcta. Pero para que todos nos entendamos, todo lo que es el sistema tecnológico de la vigilancia de las calles, eh, todo el tema tecnológico de los walkies que necesitan los policías, los GPS, es decir, todo esto va en un capítulo de nuevas tecnologías. La policía local requerirá de horas extras y en algunos edificios municipales se contratará seguridad privada. En la actualidad no. se diseña un plan de actuación de todas, que recoja las, las posibles, necesidades ya, ya, y se optimicen los recursos. Tanto personal como el jefe de policía, como el superintendente de policía, como los técnicos del área, tienen que eh, diseñar, en base a las necesidades que, que se detectan, diseñar un plan donde puedan decir, pues mira, aquí podemos contratar seguridad privada, podemos disponer de tantos policías, cuatro, cinco, seis, los que sean, aquí, pues con los policías que tenemos no es suficiente, pues hay que pagar a los extraordinarios, es decir, Todo está sobre la mesa. Unas 50 personas se han concentrado esta tarde frente al ayuntamiento para protestar por la inseguridad creada por los menores extranjeros no acompañados en nuestra ciudad, que en las últimas semanas han cometido continuos robos y agresiones e incluso la muerte de un joven marroquí. Alrededor de medio centenar de personas se han concentrado frente a la puerta del ayuntamiento junto a la estatua de Sánchez Prados para protestar por la inseguridad que genera la presencia de menores extranjeros no acompañados por la ciudad tras los últimos altercados provocados por este colectivo, con numerosos atracos y agresiones y que culminaron el pasado 10 de marzo con el apuñalamiento y muerte de un joven marroquí en la playa de la Ribera. El portavoz del grupo no quería generalizar ni estigmatizar al colectivo de los MENA. Igual hay chicos que son buena gente, que se pueden integrar, bienvenidos sean, unos más. Nosotros no vamos a humillar a nadie, pero los que no quieren integrarse y quieren hacer daño a la ciudadanía en general, aquí hay cuatro comunidades y hemos llevado una buena convivencia. Menores que deambulan por nuestra ciudad sin custodia ni control ni vigilancia. Y los niños por la calle, no están estudiando, no están haciendo nada, están en la calle todos los día, es que van por la calle en grupo de hijos asustan. Familiares del joven tetuaní muerto apuñaladas por un grupo de menas que le asaltaron para robarle estuvieron presentes en la concentración marruecos Hubiera muerto un hijo nuestro. No lo podemos consentir. No lo podemos consentir. Que no nos dobleguen. Que no van a poder con nosotros. Delegación del Gobierno y Ciudad han establecido un sistema de tarjetas que se implantarán a partir del próximo martes para la entrada y salida de porteadores por el paso del Tarajal 2 y así evitar las aglomeraciones y las pernoctaciones en Ceuta que venían originando un colapso que no se correspondía a diario con las entradas a primeras horas de la mañana. El nuevo sistema implantado de tarjetas, que se modificarán periódicamente para evitar falsificaciones fraudulentas, será de 4.000, y se busca así evitar la sobremasificación de porteadores, dada la ineficacia de la limitación del número de los mismos que se estableció con la anterioridad. Lo que nos vamos a asegurar es que no entren más de 4.000 personas cada día. Los que vayan a poder salir con bultos son los mismos que van a poder entrar con bultos. Eso es el objetivo. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos limitar la entrada para recoger bultos, nosotros no queremos limitar la entrada para que paseen. O sea, si van a pasear o después salir por calle uno con una bolsa de plástico, no pasa nada. Aquí de lo que se trata es del bulto. Lo que todos ya conocemos y vemos. Si controlamos la entrada del bulto, controlamos la salida del bulto. Quien no disponga de tarjeta de entrada no podrá salir sin ella como porteador. De ahí el control de entradas para el contingente que traslada bulto. Esto es una es una hidra que tiene muchas cabezas y que hay que ir, digamos, corrigiendo. Pero consideramos que este, este sistema, sobre todo, ante el gravísimo peligro de las. Que sufren las personas en el último paso, que es el porteo, el, porteo, el porteo del bulto. Esto no quita para que también se estén tomando decisiones respecto de la entrada de la mercancía, controlar, eh, fiscalizar que ha pagado su IPSI, a dónde va, eh, los motocarros están siendo controlados. Concretamente, ayer y antes de ayer, la policía local eh, detectó y decomisó una serie de bultos en motocarros que no estaban debidamente justificados. En la actualidad también se realiza control de los camiones que llegan por el embarque del puerto para conocer su destino de descarga y conocer así si la misma está legalizada o no. De la vigilancia y control de esos camiones a dónde van a ir a depositar la mercancía, es decir, saben ustedes que los camiones pueden ir a una nave, debidamente funcionando, o a veces van también a almacenes en el Príncipe. Evidentemente, evidentemente ese camión no se le va a dejar entrar, porque no, va, no se le va a aceptar un depósito de mercancía donde no esté eh, debidamente legalizado esa actividad. El consejero de Medio Ambiente, Emilio Carreira, ha presentado al Consejo de Gobierno el convenio marco con Traxa, empresa estatal que ha sido considerada idónea para llevar a efecto el plan de inversiones en sus diferentes apartados. Traxa es una empresa utilizada por las administraciones públicas por su elevado grado de cumplimiento en los proyectos que se le encargan. Según ha informado el portavoz del Gobierno, está obligada a subcontratar el 49% de los proyectos que se le conceden, lo que favorece la actividad económica de las empresas locales. El Consejero de Medio Ambiente, Emilio Carreira, ha informado al Consejo de Gobierno de todos los extremos relacionados con el convenio que suscribirá el presidente de la ciudad y el director general de Traxa. Es, una, es un instrumento que considera este Gobierno que es el idóneo para poder llevar a cabo todo el plan de inversiones en sus diferentes apartados. Es un proyecto muy ambicioso. Eh, es, una, es una empresa que está siendo utilizada habitualmente por las distintas administraciones locales, autonómicas y estatales, y que suele, suele cumplir en tiempo y forma con los proyectos que se le, que se le encomiendan. Con lo cual consideramos pues, que es un, es un muy buen paso. Es, se ha iniciado ya el procedimiento con esta firma de, de, del acuerdo marco, con la próxima firma del acuerdo marco. Y ya, pues eh, poco a poco irán desarrollándose todos los, todos los proyectos, como de, eh, referidos a las distintas comienzas de gestión, como ya digo. El Instituto Luis de Camoens ha hecho una donación económica a dos asociaciones de la ciudad, ADEN y Manos Unidas. El dinero fue recaudado en las actividades que se llevaron a cabo el día de Santo Tomás, el pasado 16 de febrero. Casi mil euros han conseguido recaudar los alumnos y profesores del Instituto Luis de Camoens durante la fiesta del Día de Santo Tomás de Aquino, celebrada el pasado 16 de febrero. El dinero ha sido donado esta mañana a dos asociaciones de Ceuta a las que le unen lazos especiales con el centro educativo, ADEN y Manos Unidas. Desde que hacemos de Santo Tomás, tratamos de inculcar uno de esos valores, ¿no? Aparte de, pues, según la temática que. Que, bueno, que enfoque, o según lo que enfoquemos ese año, siempre los valores de la solidaridad y la justicia. ¿no?... Eso tratamos de involucrar a los chavales y, y ellos como además participan y ellos además se ponen a vender también pues todo lo que se recauda pues, pues evidentemente a un, a un fin solidario. Desde las dos entidades han expresado su agradecimiento al instituto y ya tienen previsto dónde destinar estos fondos. Que ya este año es el tercer año que colaboran con nosotros. Eh, los, con los donativos. Eh, la verdad es que nosotros nos viene muy bien porque tenemos bastantes programas que nos cubren algunas situaciones y con ello, pues tenemos para, para muchas actividades y para muchas cosas. Como sabéis, están en, mucho, en muchos proyectos de desarrollo y este, concretamente, este donativo, pues lo vamos a, a, a utilizar para ayudar a tres mmm, comunidades de, de mujeres en Burkina Faso, eh, para la elaboración de, de jabón natural y producción de soja. Juan Luis Arostegui manifiesta que las declaraciones del delegado del Gobierno sobre la creación de nuevos centros escolares no es creíble porque no hay dotación presupuestaria y atribuye esas buenas noticias a un intento de publicar noticias positivas. El secretario general de comisiones obreras anuncia movilizaciones para mejorar la situación educativa de Ceuta, llevando al Congreso incluso un memorándum de reivindicaciones aprovechando la debilidad parlamentaria del PP. Arostegui considera que debido a los problemas presupuestarios del gobierno de la nación, este quiere utilizar al profesorado como elemento de presión y reivindica que Ceuta no puede quedarse como conejillo de indias para el Partido Popular, como tampoco Ceuta y Melilla, dice, pueden ser castigadas por comportamientos políticos del gobierno. Para Orstegui se juega con el profesorado en favor de intereses políticos y lamenta la insuficiencia de las plantillas, que la atención a la diversidad tenga déficit y que el 80% de las aulas estén por encima de la ratio legal. Ha pasado mucho tiempo, demasiado tiempo, y el gobierno no da señales. Señales de cambio. Tenemos paralizado todo el cambio normativo que afecta a los centros docentes y que afecta al funcionamiento del sistema. Y está paralizado. No hay ni una sola iniciativa. Es decir, y resumimos, el Ministerio de Educación se ha olvidado de Ceuta. Se conforman con una dirección provincial que hace una gestión aseada, que es verdad, entre otras cosas porque comparativamente era casi imposible hacerlo peor. Pero esa gestión aseada no resuelve los problemas educativos de Ceuta. Considera que el Ministerio de Educación se ha olvidado de Ceuta y requiere cambios profundos, por lo que llevará en la reivindicación estas cuestiones, además de realizar un memorándum que presentará a los grupos políticos en el Congreso. Caballas propondrá al Pleno de la Asamblea la municipalización del transporte urbano de viajeros en autobús al considerar que se trata de un servicio que por su necesidad para la ciudadanía debe estar gestionado por una empresa pública. Caballas volverá a pedir la municipalización del servicio de autobuses. La coalición considera que se trata de un servicio público encargado de garantizar la movilidad de los ciudadanos para el normal desarrollo de su vida cotidiana. Existen líneas, horarios y frecuencias que aun siendo vitales para una parte de la ciudadanía, no cuentan con un volumen de pasajeros suficientes para hacerlas rentables. Es ahí donde aparece de manera inexcusable, según esta formación política, la intervención pública que bajo el principio de solidaridad debe asumir estas situaciones. Así entienden que el servicio de transporte urbano de viajeros debe ser prestado por empresas públicas, no como sucede en Ceuta, donde una empresa privada, dice Caballas, sin contrato ni pliego de condiciones que lo regule, explota este servicio, con una concesión que expira en septiembre de 2019, ya que la ley impide que esta concesión en vigor, de dudosa legalidad según la coalición, se pueda extender por más de 50 años. Por todo ello, Caballas va a proponer al Pleno de la Asamblea la municipalización del transporte urbano de viajeros en autobús. También Ciudadanos instará al Gobierno de la Ciudad que ponga en marcha una campaña de fomento del transporte público urbano destinada a incrementar el número de sus usuarios y que podría basarse en la generalización del uso del bonobús ordinario a través de la financiación de la tarjeta recargable actualmente existente. ADICAE organizará dos asambleas dirigidas a los afectados por la cláusula suelo, tras haber recibido una importante demanda informativa por parte de este colectivo. Tendrán lugar en la sede de la asociación, en el Morro, el próximo lunes y miércoles a partir de las 19.30 horas. Los interesados en asistir deberán solicitar cita previa a través del teléfono 856-200-120, en horario de 11.30 a 13.30 y de 17.30 a 19.30 horas. El Salón de Actos del Ayuntamiento acogió anoche la entrega de premios de la Cámara de Comercio, un acto que contó con el patrocinio del Banco Sabadell. Y donde se reconoció la contribución de las empresas ceutíes al desarrollo económico y social de la ciudad. La Cámara de Comercio quiso mostrar con este evento su apuesta por el emprendimiento, tal y como expresó su presidente Karim Bulaix, quien asegura que la corporación contribuye al desarrollo económico y social de Ceuta defendiendo los intereses de los empresarios. Creo sinceramente que los actos como el de hoy son necesarios para seguir acercando la labor de las empresas a la sociedad. Al objeto de que desaparezcan esos clichés preconcebidos que en muchas ocasiones son achacados a los empresarios y que distan mucho de la realidad en un país desarrollado como el nuestro. La Cámara de Comercio es la segunda institución más antigua de la ciudad después del Ayuntamiento, con 111 años de historia. Bulaix reconoce que la falta de financiación pública les ha obligado a adaptarse a una nueva realidad, pero aún así siguen apostando por la ciudad y los ciudadanos. Todos debemos contribuir a que en Ceuta y en España. La labor del empresario sea reconocida como el resto de los países en nuestro entorno y que el emprendimiento sea una opción real eh, de todas las personas, siendo para ello necesario fomentarlo desde el sistema educativo. Los premios entregados fueron a la innovación empresarial, a la autoescuela Avenida. A la Cámara de Comercio la considero mi casa. Es allí donde en el año 2004 realicé un curso de creación y gestión de empresas, donde comencé a tener inquietudes. Y formación empresarial. La mejor empresa joven, recojo tu basura.com. Empezamos con siete clientes, ya vamos con casi mil clientes. Empecé con un empleado, mi socio, y ya vamos con siete empleados. Y en plan expansión. El futuro, el futuro va a ser el año que viene, franquiciar a nivel nacional. Quiere decir que una empresa de Ceuta va a ser franquicia a nivel nacional. Premio a la mujer emprendedora del año Anisha Gulab de Nicolás International. E ese premio es un gran honor para nuestra empresa Nicolás International y eh, tiene mucho valor e importancia para seguir trabajando más fuerte. Ese es como una motivación y ese va a poner nosotros a trabajar más fuerte, aún más fuerte, para llegar a mercados más lejos, más internos. Y el premio a la trayectoria empresarial a Almacenes San Pablo. Es el secreto de, tra de nuestra trayectoria. Trabajo, esfuerzo y dedicación. Hemos sabido adaptarnos a los tiempos y a los nuevos escenarios. Nos hemos enfrentado a nuevos retos y a desafortunados contratiempos. Seguimos buscando constantemente la satisfacción del consumidor y todo ello siguiendo el mismo patrón desde nuestros orígenes, trabajar por y para Ceuta. La Consejera de Economía, Empleo y Administraciones Públicas reconoció el trabajo de la Cámara de Comercio y de los empresarios treutíes, en especial los galardonados. Todo aquello que necesitéis, todo aquello que demandéis de la ciudad autónoma, eh, siempre nos habéis tenido ahí, pero ahora me tenéis a mí también y me pongo a vuestra disposición. Las visitas programadas a la puerta califal han quedado suspendidas temporalmente por trabajos de acondicionamiento en el entorno, al objeto de mejorar los accesos al complejo arqueológico. En breve se dará a conocer la fecha de su reapertura al público. La sala de exposiciones del Teatro Auditorio del Rebellín acoge una muestra didáctica organizada por la Fundación EDUCA, llamada Historia de la Humanidad que realiza un recorrido cronológico de la historia del hombre a través de 20 escenarios realizados íntegramente en plastilina. Plasti Historia de la Humanidad es una propuesta incluida en la guía educativa Ceuta te enseña. La muestra de la Fundación Educa realiza un recorrido cronológico de la historia del hombre a través de 20 escenarios realizados íntegramente en plastilina a modo de dioramas y con más de 150 figuras. Los autores son tres madrileños que lo hacen como hobby y se autodenominan Plastic Art. La muestra lleva cinco años viajando por toda España y su objetivo es que el visitante aprenda y se lo pase bien. Tanto para los niños como para los que no son tan niños, porque en, por nuestras exposiciones pasan colectivos de adultos, tercera edad, eh, adolescentes, que es otro de los retos importantes que los adolescentes se puedan acercar a ver una exposición. Y yo creo que, que funciona muy bien, tanto que bueno, este primer proyecto es la historia de la humanidad, en un segundo momento hicimos ya la historia de la ciencia, que también está girando. Y en un tercer momento, dentro de unos meses, pues ya inauguraremos la historia de la música, también hecha en, en plastrina. El consejero de Educación y Cultura ha visitado la muestra en su inauguración y ha quedado gratamente sorprendido. Lo que estoy viendo aquí es un recurso pedagógico excepcional, porque a una pues la, la diversión de del ver pues, las caras de los personajes, el, el cómo está elaborado, con representar momentos claves de, de la humanidad. Así que ya digo, es un recurso excepcional y aparte cada uno de los, papeles, de cada, cada uno de los paneles es eh, en sí mismo eh, una, una pequeña obra de arte, porque la verdad que es fabuloso, tiene un nivel de detalle que es, eh, con, con un punto de humor ¿no? que también hace que, que, que le dé un valor añadido. Esta muestra se podrá visitar en la sala de exposiciones del teatro hasta el próximo 2 de junio. Más de 50 imágenes componen la exposición del fotógrafo Ceutí Pepe Gutiérrez que ayer se inauguró en el Museo del Rebellín. Abstracciones es el título de esta muestra que permanecerá abierta al público hasta el próximo 13 de mayo. Más de uno podría pensar que lo más lógico de esta inquietante muestra es su nombre, Abstracciones, una exposición que no deja indiferente a nadie y obliga a pensar a quien la observa. Con la presencia del presidente de la ciudad Juan Vivas y los consejeros Mabel Deu y Javier Celaya, así como amigos y seguidores del inconfundible fotógrafo Ceutí, la obra de Pepe Gutiérrez ofrece distintos enfoques al público, que puede llegar a interpretarlo plasmado desde diferentes prismas. 56 imágenes, 30 de ellas en tamaño 297 x 420 centímetros y 26 en tamaño 70 x 100 centímetros, en las que la naturaleza, como principal referente captada por la cámara del autor en sus viajes, atrapa la atención del observador. Cita obligada con el arte fotográfico y parada obligada con la originalidad subjetiva en el Museo de Ceuta del Rebellín, que se mantendrá abierta y a disposición del ojo y la mente hasta el próximo 13 de Mayo. Con motivo de su 30 aniversario, la Casa de la Juventud ha organizado tours para distintos centros escolares de la ciudad con el objetivo de que conozcan los servicios que ofrecen y los beneficios para todos aquellos jóvenes de entre 14 y 30 años. Lo primero que tienen que hacer los jóvenes a partir de los 14 años es hacerse el carnet joven para poder disfrutar de todos los servicios que oferta la Casa de la Juventud y conocer jóvenes del resto del país y de Europa. La Casa de la Juventud ofrece formación, información y un amplio abanico de actividades de ocio y tiempo libre. Con motivo de su 30 aniversario, esta semana la Casa de la Juventud está recibiendo la visita de centros educativos de la ciudad con jóvenes de 14 y 15 años, para que conozcan todas las posibilidades y beneficios que pueden disfrutar gracias a esta entidad. Esta mañana han visitado la casa los alumnos de cuarto de eso del Colegio Beatriz de Silva, a los que se les ha impartido un taller informativo. Porque tiene mucha salida, puede hacer mucha cosas, mucha taller y mucha formación. También han disfrutado después de una gincana al más puro estilo Masterchef, pero donde los ingredientes eran las actividades y servicios ofrecidos por la Casa de la Juventud. Y esta tarde, la Casa de la Juventud ha acogido una mesa redonda sobre el pasado, presente y futuro de la participación juvenil, conducida por el responsable del servicio, Francisco Escobar en la que también han participado Pedro Muñoz, formador en proyectos europeos de la Asociación Intercambia de Málaga y la técnico de juventud Cristina González. Posteriormente, el consejero de juventud Fernando Ramos ha participado en el acto de reconocimiento a jóvenes, entidades y asociaciones que colaboran en el funcionamiento y las actividades de este centro. Tiempo ya para conocer las previsiones meteorológicas del fin de semana. Cielo poco nuboso y sol para mañana sábado. Temperatura máxima en ascenso, 19 grados, y la mínima sin apenas variación, 10 grados. Viento flojo de componente suroeste. Cielo prácticamente despejado y jornada soleada también para el domingo. Sube la temperatura mínima hasta los 12 grados. La máxima será de 18. Seguirá soplando flojo pero de componente sureste. La farmacia de guardia a partir de las 23 horas de esta noche Pérez Rodríguez en Avenida San Juan de Dios número 7. Y el 150 ha sido el número premiado en el día de hoy en el sorteo de la Cruz Roja. Pues así cerramos edición informativa. Llega ahora a cuatro culturas y después turno para las conferencias. La primera sobre la sábana santa y la segunda a cargo de la UNED relacionada con el Quijote. Es todo. Disfruten del fin de semana. Buenas noches.